Venga, ¿quién me dice la fórmula de cuadrante de segundo grado? No, ustedes no. Alejandro, te quiero ver escribiendo. ¿Cómo es? Raúl, aquí. A cualquiera, me da igual. Sí. Casi, casi. Bueno, no está mal. No está mal. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Cómo la digo? ¿Como el de hamburguesa uranga o como el del bingo? X igual a menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 hace partido 2A. Alejandro, quiero que la copie 10 veces. Sí, sí, todos. Venga. Sí. Sí, todos. Ya, venga. Pero te dé un minuto, no os doy más tiempo. Que no nos queda tiempo, tengo que explicar cómo se hace. Y de mientras que la estoy copiando, para que os quede bien, os la voy a repetir. X igual a menos B más raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 de partido 2A. X igual a menos B menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4C partido 2A. X igual a menos B menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4C partido 2A. X igual a menos B menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4C partido 2A. X igual a menos B menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4C partido 2A. Menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4C partido 2A. Menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4C partido 2A. Mira, Raúl, Manuel, lo tuyo. Vamos, menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4C partido 2A. Menos 10, menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4C partido 2A. Menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4C partido 2A. Y ahora me vais diciendo los fallos que vais cometiendo. Menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4C partido 2A. Menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4C partido 2A. Menos B, ¿qué? El bingo. Menos B más menos raíz cuadrada menos 4C partido 2A. Señora, ha salido el 40. Cantan línea, cantan bingo. Menos B más menos raíz cuadrada menos 4C partido 2A. Cantan bingo. Bingo. Bingo, bingo. ¿Ya habéis terminado, chicas? Chicos. El subjuntivo. Este es el subjuntivo. A ver, indicativo y te va, corre. Venga. Otra vez. Quillo, no, ¿eh? No. No. Venga. ¿Cómo se usa? Bueno, me voy a enseñar truco de mago, que esto no lo sabe nadie. ¿Vale? Venga, Raúl. Atención al truco, ¿eh? Voy a hacer una ecuación de segundo grado que tenga de soluciones los números que me vaya a decir, ¿vale? Yo soy así de chulo. Que las soluciones van a ser los números que me vaya a decir, ¿vale? No, números normales, si no es por el tamaño. Raúl, dime un número. El 7, tú dime un número. El 12. 7 y 8, por ejemplo, venga. Es que son números muy grandes, es que no quiero meter con la primera que no sean el 2 y el 4. Venga, esta ecuación de segundo grado tiene de soluciones 2 y 4. Os lo garantizo. ¿Vale? ¿Por qué?
Yo soy algorítmico. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Identificar A, B y C. Entonces, antes de que me lo digáis, voy a poner aquí lo que me vaya a responder, ¿vale? Yo voy a preguntar una cosa y voy a poner aquí lo que me vaya a responder. Para que veáis que adivino el futuro. Está tapado, ¿vale? Vamos a ver, hay que identificar A, B y C. Sí, A, B y C. A ver, ¿quién me dice cuánto vale A? La gente se pregunta, ¿cuánto vale A? Y mire y dice, X cuadrado. Y yo tengo que decir, no, A es el número que hay delante de X cuadrado. ¿Qué número hay delante de X cuadrado? No hay ningún número. Y yo, sí, hay un 1. El 1. ¿Quién ha dicho el 0? ¿Cuánto vale B? ¿Qué? Bueno, a 9,5, ya mismo. ¿Cuánto vale B? ¿Seis? Es lo mismo que... Manuel, vete para afuera un poquito, anda, vete relajado. Vete para afuera un poquito. Vete para afuera que te voy a hacer. Vete para afuera que te hagas 100. Y luego a barrer. Emilio, ya. B vale menos 6. ¿Cuánto vale C? Más 8. Alejandro, te da cuenta, ¿no? Escucha, Rocío. Más 8. El signo es más importante que el número. No, no, no. Para esto, es que si no te van a fornicar en el examen. Bueno, primer fallo de la gente, no identificar los signos, ¿vale? Entonces, el signo siempre hay que ponerlo. Si os cuesta mucho trabajo, lo hacéis un circulito, lo que sea. Con el signo, siempre con el signo. Segundo, yo me hago... Voy a poner aquí lo que hemos hecho, identificar A, B y C. Yo me hago como una plantilla, ¿vale? ¿Qué es una plantilla? Alejandro, tu padre. Que no te voy a insultar, te voy a insultar. Alejandro, tu padre. Pero no, es que está tu padre ahí fuera, para avisarte. Venga. ¿Tienes correo, Alejandro? ¿Puedo mandarte los ejercicios? Sí. Venga, dímelo. Martín Gil, Alejandro. Ah, lo tengo que tener por ahí. ¿Qué más? 01. Entonces no. 01. Te lo mando para que te entretenga. Venga, dile a Manu que entre. Menos. Y yo hago un cuadrito. Y luego ya pondré en el cuadrito lo que sea, que es B. Más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4. Porque sabe que le voy a dar fuerte y flojo. Toma, barre las cositas que has tirado. Bueno, pues la bolita que hayas tirado la barre o la coges y la tiras. Y has tirado dos, una bolita y un papel que yo te he visto, ¿vale? Venga. Y ahora sustituyo. Venga. ¿Estáis tonteando, Celeste, o...? ¿Estás tonteando directamente? Bueno, como tengo los números de vuestras madres respectivos,
Que no vuelva a ver tontear porque es una foto. Se la mando. Bueno. B, ¿cuánto vale B? ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale C? ¿Cuánto vale A? Yo me hago una plantilla y sustituyo. Y ahora os voy a decir las fuentes de errores más habituales, que son dos. Bueno, la verdad es que son tres. Venga, adiós, hasta mañana. Primera fuente de error. No cambiar signo de esto. Menos, menos 6, ¿qué número es? Más 6. Más 6. Entonces hay que poner más 6. Segunda fuente de error más común. Un número negativo al cuadrado está positivo. Entonces esto siempre es positivo. Siempre. Da igual el signo. Menos 6 al cuadrado, ¿cuánto es? 36. Y la tercera fuente de error, que luego voy a hacer otro ejemplo, que tenga un menos aquí. Pero la tercera fuente de error es no mirar estos signos. Aquí es menos. Pero si hubiera aquí algún signo, también hay que operarlo. Aquí queda menos 32. ¿Vale? ¿Habéis visto que hay algunos que no tienen solución? No habéis visto ninguno que no tenga solución todavía, ¿no? Pues ya los veréis. 36 menos 32. 4. ¿Cuánto vale la raíz de 4? 2. Y yo, por lo menos a mí como lo enseñaron, hacía dos rayitas. Y ponía en una 6 más 2 partido 2. Y otra 6 menos 2 partido 2. 6 más 2, 8 entre 2, 4. 6 menos 2, 4 entre 2, 2. ¿Las soluciones cuáles son? Los números que me habéis dicho, ¿no? ¿Qué número me habéis dicho? 4 y 2. Yo os dije, vamos a hacer una ecuación de segundo grado que las soluciones sean 4 y 2. Y ahora os voy a enseñar truco. Ahora os voy a enseñar truco. De almendruco. Cuando me digáis, borro. Ahí voy yo. Me pongo grano porque parece que tengo 13 años y ya está. Es un poquito grande para tener 13 años. ¿Qué quiere, dice? Dice que tiene la enfermedad de Messi, pero al revés. ¿Y a qué hora vais ahí? Todo ¿a las 4? Para decirle a la gente que se venga por la mañana. Y me voy a las 4 a jugar. Que yo nunca jugué al baloncesto, yo soy muy malo. Pero jugar, no jugar. Bueno, hago el del, voy a hacer del truco, ¿vale? ¿Borro? Venga, decirme un número. 5. ¿Y otro? 9. ¿Cuál es el otro? Menos 3, vamos a poner, ¿vale? Entonces, el truco es este. Yo me hago x menos una solución y x menos la otra solución. Sería x menos 5 por x más 3. Y hago esta multiplicación. X por x, x cuadrado. X por 3, 3x. Menos 5x, menos 15. Y me queda x cuadrado menos 2x menos 15, ¿vale? Bueno, pues las soluciones de esta ecuación son 5 y menos 3. ¿Qué os apostáis? Nada. No apostéis nada porque vais a perder. ¿Cuánto vale A? 1, B menos 2 y C menos 15. Entonces, este lo quiero hacer con un número negativo para que veáis la otra fuente de error, que es el menos este. Como soy inteligente, lo pongo del tirón. Bueno, del tirón. Menos B, que sería menos menos 2.
más menos raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado menos 4 por a que es 1 por c que es menos 15 partido 2. ¿Quién está dando golpe? ¿Qué le va a dar yo golpe ahí? Venga. Menos menos 2. Hoy no he dicho ninguna palabrota. Y ha tirado el chicle. Menos menos 2 es más 2. 2 más menos. Ya hemos dicho que este siempre es positivo. 4. Y ahora la gente no se entera que menos por menos es más. Menos por menos es más. 4 por 15 es 60. Y me queda 2 más menos raíz de 64 partido 2. ¿Cuál es la raíz de 64? 8. Agarra el borrachoso. Y me queda 2 más 8 partido 2. Y 2 menos 8 partido 2. 2 más 8 10 entre 2, 5. 2 menos 8 menos 6 entre 2 menos 3. Y salen los números que me habéis dicho como yo había previsto. Entonces, José Luis, sácame ecuaciones de segundo grado. ¿Para qué? Si solo tiene que inventar dos números y hacer la multiplicación, tío. Yo la voy a sacar, pero... Tú te puedes ir a la playa, que te aburre este verano. Coge dos números, te hace ecuaciones de segundo grado allí. En la playa, en la orilla. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿En verano qué pasa? ¿Que no se piensa o qué? ¿Qué?